Bien, información de último minuto de inmediato desde el CNE Meisberg, Patricia Bolívar, adelante. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral porque el día de hoy será presentado un balance de las postulaciones. De inmediato vamos a escuchar palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral se dirige a los venezolanos, a las venezolanas, para informar sobre el avance del cronograma electoral, el avance de los preparativos rumbo a las elecciones del 21 de noviembre, elecciones regionales y municipales. En esta ocasión hemos convocado a los medios de comunicación, a quienes agradecemos su presencia, para informar los detalles y el balance general de lo acontecido durante los últimos días con el proceso de postulaciones de los candidatos y candidatas que van a concurrir a la justa electoral de noviembre próximo. Quiero recordar que las elecciones municipales y regionales que tendrán lugar en Venezuela el 21 de noviembre van a permitir designar a un conjunto de autoridades que están distribuidas de la siguiente manera. Recordamos, vamos a designar 23 gobernadores o gobernadoras de estado. Vamos a designar en próximo noviembre 335 alcaldesas o alcaldes. Vamos a designar un total de 245 legisladores o legisladoras regionales. Vamos a designar 8 legisladoras o legisladores de representación indígena, 2.402 concejales y concejalas municipales, 69 concejalas o concejales por representación indígena. Un total de 3.082 cargos de elección popular que se decidirán el próximo 21 de noviembre. Para ocupar esos cargos y alistándose a participar en la contienda electoral, nos permitimos hacer el siguiente balance. Una vez concluido este día sábado pasado, nosotros podemos ofrecer el siguiente balance. De las 42 organizaciones con fines políticos nacionales que están habilitadas, acreditadas para participar en este proceso, 37 de ellas postularon candidatos y candidatas a los cargos de elección popular. Es una muy buena cifra. Los cinco organizaciones y otras organizaciones, que no, aunque no los participaron directamente con sus tarjetas, muchas de ellas lo están haciendo a través de las alianzas, distintas alianzas, a través de otras tarjetas. Quiero decir también que el 86% de estas OFP, o sea, este dato refleja, expresa, que el 86% de estas organizaciones con fines políticos postularon candidatos y candidatas. Muy buena cifra. Quiero anunciarle al país que una extraordinaria cifra que debe alegrar y estimular el talante y el espíritu democrático siempre presente del pueblo venezolano. Un total de 190.128 postulaciones fueron adelantadas, fueron llevadas adelante en este proceso de esta primera fase de postulaciones para nuestras venideras elecciones regionales y municipales. Ese es el número de postulaciones. Ahora, el número de candidatos es también muy alentador.
70.244 candidatos y candidatas van a disputarse los 3.082 cargos de elección popular. Repito, 70.244 candidatas o candidatos disputarán los 3.082 cargos de elección popular. Adicionalmente, y para dar al pueblo venezolano la información e insumos para valorar el intenso e interesante proceso democrático que está en marcha en el país, debemos decir que para las 23 gobernaciones en disputa el próximo 21 de noviembre, se han inscrito 329 candidatas y candidatos. Es decir, para las 23 gobernaciones están actualmente inscritas y aspirarán, si sostienen en la segunda fase esta decisión, 329 candidatas y candidatos para las elecciones del próximo venidero 21 de noviembre. Otro dato significativo, valioso para entender la magnitud de lo que ocurrió durante estos días, estos últimos días en Venezuela. 4.462 candidatas y candidatos disputarán las 335 alcaldías, es decir, las 300 candidatos o cargos de alcaldes o alcaldesas. Repito, 4.462 candidatas y candidatos disputarán los 335 cargos de alcaldes o alcaldesas. Y como último dato relevantísimo de estas elecciones, de este proceso electoral en marcha y en particular de este proceso de postulaciones que recién cerró, culminó, debo decir que 65.000 candidatas y candidatos disputarán los cargos a las asambleas legislativas y a los consejos municipales, que son, ¿verdad?, también cifras sumamente alentadoras y reveladoras de la enorme participación que ha suscitado este proceso electoral, del cual todos y todas debemos celebrarnos y felicitarnos. Quiero ofrecer un dato adicional que me parece sumamente relevante, dado el esfuerzo que este Consejo Nacional Electoral y también que la sociedad venezolana ha hecho durante los últimos años en relación a la paridad de género. De este total de postulaciones nos hace feliz, nos enorgullece decir que el 49.44% de las postulaciones son mujeres y el 50.56 son de hombres. Es una cifra extraordinariamente buena. Es una cifra que de lo en este esfuerzo por eliminar todo tipo de exclusión de género en nuestra sociedad. El cronograma electoral sigue en desarrollo. Apenas ha concluido esta fase primera del proceso de postulaciones. Ya pronto se inicia la fase 2 de postulaciones, que contempla, incluye el proceso de modificaciones y que serán esas modificaciones susceptibles de ser reflejadas y expresadas tanto en los instrumentos electorales como en las máquinas de votación. Ese proceso comienza el día 13 de septiembre y culmina el día 22 de septiembre. Más temprano que eso, el día jueves 9, próximo jueves, en unos días, ocurrirá una actividad muy importante del cronograma electoral, una actividad muy significativa donde participan todas las organizaciones con fines políticos,
que es la actividad donde se decide la posición en la boleta electoral. Eso va a ser el jueves 9 en el caso de las organizaciones con fines políticos nacionales, y para el caso de las organizaciones con fines políticos regionales será para el sábado, el día sábado 11. Por lo demás, nosotros, el Consejo Nacional Electoral, su directorio aquí presente, 5 rectores y rectora designados por la Asamblea Nacional hace apenas 4 meses, venimos a reiterarle al pueblo de Venezuela nuestra indeclinable decisión de avanzar en la realización de un extraordinario proceso electoral el venidero 21 de noviembre. Para eso estamos trabajando arduamente, trabajando sin descanso, diariamente, trabajando además hermanadamente, por unanimidad, la casi totalidad de las decisiones que hemos tomado en este tiempo. Son buenas noticias para el país, auspiciosas noticias que significan que el proceso democrático venezolano sigue consolidándose, sigue reafirmando. El Consejo Nacional Electoral reitera su compromiso con esa voluntad del pueblo venezolano. Muchísimas gracias a todos y a todas las venezolanas y los venezolanos. Buenas tardes. Bien, acabamos de escuchar palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, que en el día de hoy ha presentado un balance de lo que ha sido todo este proceso de postulaciones. Ha dicho que de las 42 organizaciones con fines políticos de carácter nacional, al menos 37 han presentado postulaciones, lo que representa el 86% de estas organizaciones con fines políticos de carácter nacional. Asimismo, ha dicho también que avanza todo este proceso de postulaciones, al menos más de 190.000 postulaciones se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral, de los cuales más de 70.000 son candidatos que se estarán midiendo en estas elecciones del 21 de noviembre. Asimismo, ha hablado de la segunda fase de este proceso de postulaciones, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las modificaciones y sustituciones de estos, cada uno de los candidatos que se llevarán a cabo en unos próximos días, y que el día 9 de septiembre se llevará a cabo todo lo que tiene que ver con la escogencia de la posición en boleta, una actividad importantísima para la cual ha dado anuncios importantes. Es la información que nosotros podemos aportar esta hora, y con ella retornamos al contacto.